Son las 7 de la tarde aquí en Bulgaria ya. Deberían ser las 6 en Europa, pero aquí ya tenemos una hora más, dos horas más que en Canarias. Parece ser que hemos hecho una pequeña pausa aquí para ir al baño. Hemos pasado dos aduanas y después casi una tercera en la que han registrado un poco el autobús. Cansado de viajar. Lo bonita que está esta iglesia aquí en Bulgaria. Sí, es verdad que me ha dicho Mihao que no le gusta Bulgaria, que no ha estado aquí nunca, creo, porque esto es todavía como muy de la Unión Soviética. Son las 7:25, todavía estoy acordándome de cuando estuve en Francia el mes pasado, a las 11 de la noche estaba más o menos así de iluminado. Una iglesia, no sé si cristiana ortodoxa, las 7:20, porque lo tengo adelantado 5 minutos. Ahora mismo está chispeando, fijaos las hojas, se ha vuelto todo como un poco película de terror, si es verdad que da un poco de yuyu. Nada, ya tengo internet y bueno, vamos a ver si me llega la factura de este mes y puedo reclamar algo o se apiadan de mí de los 60 eurazos que me cobraron en un minuto. Hace dos semanas o por ahí. Esto es muy típico, los caracoles. Bueno, aunque este ha mudado o se lo han comido. Pero cuando hay todo verde, están los caracoles, que además en Granada lo hacen muy bueno. De la noche, hora de Bulgaria, ya estoy aquí. Estación de autobuses de Sofía. La estación de trenes está justo al lado y mi hotel está, yo creo, a entre 5 y 10 minutos por detrás del casino, el Ramada este, y lo tengo ahí al ladito. Voy a dejar las cosas y a cenar, que estoy, vamos, enmayado. En plan navideño, el hotel Aris, que es donde me quedo. Mañana haré el vídeo del hotel, ¿vale? Venga, hasta ahora. Está alucinante. Las 9:00 de la noche, lloviendo, frío. Y los truenos, no sé si les sabrá escuchar en el audio, pero está todo el rato relámpago y trueno. Y el paraguas este de 2 euros me va a durar menos. Me ha dicho la chica de recepción que por aquí hay un restaurante típico, a ver si he sabido interpretarla, de comida aquí. O sea que voy a ir directo. Si tienen papadas con tarjeta, pa' dentro. Aquí vamos al restaurante, vamos a ver si atinamos, porque hace un viento frío, lluvia. Porque acaban de pedir algo típico de aquí. Mira, se van a poner las botas. Increíble. Este es el restaurante. Tengo la publicidad. Ahora le haré una foto. Taxis esperando en la puerta. Pensaba que era un restaurante pequeño y está a reventar. Le he dicho que mañana vendría con un amigo y me ha dicho, bueno, es que el sitio es espectacular. No he podido grabarlo bien porque había mucha gente y eso que son las 11 y supuestamente cierra a las 11 el restaurante. Pondré alguna fotillo por aquí o alguna del cartel o de la página web o algo así. Me ha aconsejado que mañana reserve porque se ve que se pone que no veas. Me ha costado todo 20 euros, 19,50 algo así. Y la verdad es que he reventado de comer. Muy bueno, ha sido medio litro de la limonada esa que tienen, que es como, no sé, bionada o algo de eso se llama, que lo hacen con sirope de no sé qué y tal, casero. Después, el platazo que me han puesto de carne con cebolla, con... Ha sido demasiada comida. Eso hubiera estado bien para dos. Y después he pedido leche de búfala, que es como una especie de yogur con mermelada. Muy, muy, muy bueno, se notaba muy fresco, buenísimo. Pero es que después he visto unas tartas, cuando he ido a mirar el resto del restaurante, porque es un restaurante enorme, con una decoración que te caga. Y bueno, el detalle de estar con la música, que ha venido dos veces a tocar los músicos, pero que van por todo el restaurante tocando canciones. Oh.
tal sitio. Es que he llegado muy deprimente todo, muy oscuro. He pasado por un par de tiendas de frutos secos. La luz súper tenue, tipo así. Que es como muy, muy, muy tenue todo, muy oscuro, muy siniestro. Y ahí dentro con la musiquilla, con el buen ambiente. Qué buena estaba la comida. Además, se ve que ponen una ensalada. Y se ve que ponen una, como una especie de carnes y quesos variados para que pruebes y no sé qué. Y claro, vienes aquí entre dos personas, te sale barato, te hinchas y encima buenísimo. Mañana tendré que probar la tarta de miel esa o otro tipo de tarta como para venir aquí todos los días. Y ya está. Mañana exploraré un poquitín, Sofía, lo que pueda con la lluvia y espero a la visita.